Buenas tardes, estimados. Espero se encuentren bien. Hace un rato yo ya mostré en pantalla esta actividad de hoy con control de lectura, ¿no? Respecto al tema farmacología de la tos y expectoración, ¿no? Entonces, respondan nomás, por favor. En un minutito ya les cierro. Desde hace 6 minutos está abierto esto. Si alguien llega tarde, tenga en cuenta que hay que empezar prontito y responder esto, ¿no? En un minutito cierro porque ya tengo que dar clase, verán. Acaben, por favor. Bueno, les cierro, chicos. Es margen suficiente para que se pase la información, respondan. Ve, les he ido más o menos. Ya voy a poner las preguntas, ¿no? Para hacer retroalimentación. Ya, les he preguntado cuál es el mecanismo de acción de la codeína, ¿no? Creo que se ha ido
Dos respuestas, pero bueno, la correcta es del centro de la tos, ¿no? Bloquea el receptor mu, perdón, activa el receptor mu de opioides y obviamente inhibe la actividad neuronal, en este caso justo del centro de la tos, provocando el acto reflejo de la tos y teniendo el efecto antitusígeno, que es interesante, importante de este medicamento, la codeína. Está bien. Ahí tendré que revisar si me ha ido este. Bueno. Dice la guaifenesina tiene eficacia clínica dudosa. Al parecer tiene efectos fisiológicos relacionados con alguna acción irritante o más que todo con el contenido de azúcar que suelen tener estos jarabes para la tos y también algún efecto placebo, dice, más que un efecto farmacológico per se. Sí, justamente es de la discusión que se tiene con alguno de los medicamentos, en este caso expectorante, ¿no? ¿Es verdadero la respuesta? Son RAS de la codeína, excepto es incontinencia urinaria. Más bien es al revés, al disminuir la peristalsis, recuerden, genera retención, ¿no? Es la RAS descrita, aunque poco común, que podría presentarse con este medicamento. La asistencia debe estar activa. Yo ya le cambié todo. Confírmenme si es que han podido o no. Y el cambio to de todos los días para que puedan hacerlo ustedes manualmente. No, doctor, todavía no se activa la asistencia. Y automático. Parece que le puse automático. Con entrar a la virtual al curso mío, se activa eso. Ya le veo. Ya acabo. Pero hay que entrar al curso para que se active. Ya le chequeo. Mencioné el medicamento de elección en la intoxicación por paracetamol. Problema eterno de las pruebas, ¿no? De que no se ponen de acuerdo en los nombres, ¿no? Puede ser acetilcisteína, pero es con tilde, ¿ya? Y también N-acetil, como le han puesto, ¿no? Con la N y con el guioncito, ¿no? Estos que están separados, alguien le ha puesto otro término. A lo mejor en el celular no le capto bien los nombres, pero bueno, es la N-acetilcisteína o acetilcisteína, así a secas, con la tilde, pero. Está faltando. Y luego me capta el sistema de calificación y me dan a mi trabajo de estar recalificando. Ya está bien. Ya me toca ver ahí. En general, le ha sido un término bueno, por decir, no excelente. Irá leyendo. Yo casi todas las clases les iré preguntando. Les iré haciendo dinámicas. Las dos últimas semanas estaba con bastantes pendientes, por eso no me avanzaba, pero ahora ya creo. Seguirá nomás leyendo. Mañana no, porque es un tema que no hay una bibliografía exacta de base, no les podría tomar, ¿ya? Eso ya me encargo de darles yo y compartirles materiales yo, ¿ya? Pero de ahí en adelante casi todos, ¿no? En lo posible. Entonces, bueno, ya saben, si les ha ido mal, recuperen, pero es cuestión de ustedes, y más que una nota, siempre digo esto, es que ustedes aprenden. Si vienen leyendo, haciendo una lectura previa, yo con mi explicación van a ver que queda mucho mejor, más entendido. Recuerden que esto de la virtualidad es un componente muy importante de ustedes, aportar, de ustedes dar, ayudar aquí en el aprendizaje. Obvio, yo trato de esforzarme en tales, pero depende bastante de ustedes. Pues ahí está, hecho la retroalimentación, dejo de compartir. Y les voy a verificar lo del e-virtual, a ver si basta solo con que entren al e-virtual. Por cuatro. Somos 13. No me sale de nadie el automático. Déjenme ver. Ahí prueben a ver qué tal. Ver si ya les sale. No, doctor, a mí no me salió. Ya estamos 13. Ahí está mal ahora.
Es eso. Qué falla. Déjeme más bien quitar eso. Siempre, siempre me equivoco en algo. A ver, déjeme quitar y les vuelvo a poner. ¿Con ahora qué es? A ver. Deme unos segunditos. Todos estos también están mal. He puesto de 8 a 9. Me confundo con el otro grupo. ¿Le sale ahora? A mí aún no me sale, doctor. No, doctor, no sale ni la fecha. No sale nada. No sale nada. Ay, el grupo ahora. Así mismo hay 10 en el que me trabo. Está grupo 8, no sé, son el 4 del sistema. Así como. De nuevo. Y ahí. Ahí sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, ahí sí ya se activó. Y es automático, entiendo, ¿no es cierto? De algunos ya está presente. Ahí se ha de ver en la pantalla, ¿no? Ya, ahí está, de solventar. Es solo entrar al de virtual y ya se les activa. Pero entre. Bueno, a ver. Les comparto el iPad porque ya me atrasé de la clase. Le hacemos la clase. Ya, entonces les explico la clase, el título. Recuerden que habíamos visto hasta lo que es ASMEPOC, ¿no? Y terminamos esto con corticoides. Quedó pendiente esto, creo que con ustedes de la primera, pero bueno, ya les paso y subo el documento, ahí está. Lo que algo les explique de la presentación y dosis. Continuamos nomás con las clases. El tema de hoy es farmacología de la tos y expectoración, ¿no?
No va a dar ahí. A ver, escribamos más cerca. Espectoración. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, algo cortísimo de la tos y expectoración, que es, y cómo intervengo con medicamentos, y luego vamos a la explicación de los grupos terapéuticos, ¿no? Expectoración. Entonces, eso vamos a hacer, vamos a dar unos conceptos de inicio. Y a continuación hacemos ya la intervención farmacológica. Más o menos por ahí creo que está bien el espacio. Ya, entonces ahí está hecho, ¿no es cierto? Este esquemita de la primera parte de la clase de hoy. Lo que es, decía, parte de tos y expectoración. Les coloco los conceptos conversando con ustedes. La tos, ¿no? ¿Qué es la tos? ¿Y qué será también la parte de expectoración? ¿Alguien, por favor, que me eche una manito diciendo qué sería cada uno? ¿Qué sería la tos? Nadie. La tos sería como la expulsión de una manera como brusca del aire, tal vez. Sí, es una expiración brusca. Tratando, ¿no es cierto?, de liberar elementos de la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces, ahí está un cuerpo extraño, ahí está, si quieren, lo que es la secreción, la flema. Con la tos uno trata de expulsar justamente elementos que están a nivel de la vía aérea, ¿no es cierto? Elementos de la vía aérea. Tiene su función justamente de liberar, limpiar lo que es la vía aérea, la tos. Y la expectoración básicamente es la secreción derivada, ¿no es cierto?, proveniente de la vía aérea, ¿no? También tiene su función, obviamente, la flema, las secreciones. Básicamente se producen para lubricar estructuras y además también para ir como que captando materiales, partículas, microorganismos y luego expulsarlos de la vía aérea también, ¿no? Ahí tenemos la tos de expectoración. Y yo puedo modificar con medicamentos cuando están alterados, cuando requiere intervenir con medicamentos a estos procesos, ¿no? Entonces, lo que es la tos, ya pongámosle así mismo tos, ¿cómo le puedo interferir con medicamentos? Puedo cortar la tos, ¿no? ¿Con qué grupo terapéutico cortaría la tos? ¿Cómo se llaman los medicamentos que cortan la tos? ¿Anti qué? Antitusígenos. Antitusígenos. ¿Cuál es el antitusígeno por excelencia? Codeína. ¿Qué medicamento es el antitusígeno sí, por excelencia o de referencia, ¿no? Sí, justamente se dice un opioide, ¿no? La codeína. Ahí les coloco en mayúsculas. Ese es el prototipo de antitusígeno, la codeína. Pero hay otro análogo igual de eficaz, más seguro incluso, y más conseguible en el mercado, que es el dextrometorfano. ¿Ya? Hay alguno más, la dihidrocodeína, más escasa codeína. Tengo también, ¿a cuál más? La noscapina, entre otros, ¿no? ¿Cuál especialmente interesa a los dos de arriba, ¿no? Y la codeína tal cual es el fármaco de referencia, ¿no? Ahí está. Eso es básicamente en la parte de antitusígenos, los compuestos de tipo opioides son los de referencia, los primarios, ¿no? Ya, deme un segundito.
Disculpen. Y además de los opioides, hay compuestos, elementos que se les consideran opioides, que hay una variedad de principios activos, todos con una eficacia baja, dudosa, la verdad, porque muchos de ellos son compuestos irritantes, muchos de ellos son compuestos también que a través de azúcares o de los contenidos de agua que tienen, como que solapan un poquito la acción antitusígena, que más bien no tienen un blanco, un efecto tal cual, ¿no? Un blanco establecido como diana farmacológica, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo comentar como otras sustancias no opioides que son, la verdad, muy secundarias, como les estoy explicando, con efecto dudoso y todo, en la parte de esto? Tenemos, por ejemplo, el bromuro de tiotropio, tenemos también la difenhidramina como medicamentos o principios activos que algo de actividad antitusígena tienen, pero hay alguna variedad más de principios activos que la verdad no les prescribiría, no les usaría, pese a que en el mercado existen, ¿no? Les coloco al menos otros dos como opciones secundarias de efecto menor, que es la difenhidramina, clase ya vista de estos, difenhidramina, antihistamínico de primera generación H1, ¿no? Tenemos el bromuro también de tiotropio, este anticolinérgico que recién vimos también, que podría utilizarse. Fuera de lo que es la tos, vamos a modificar también la expectoración con algún fármaco, ¿ya? Podremos. Y aquí tenemos dos grupos de elementos o de medicamentos que pueden interferir o modificar lo que es la parte de la expectoración, la flema. Tenemos expectorantes, ¿ya? Que básicamente aumentando lo que es la cantidad de agua en la flema, le hacen más fluida, menos viscosa y más fácil de expulsarle, ¿ya? De nuevo, estos tienen efecto dudoso. Estos sobre todo tienen componentes irritantes, tienen componentes de azúcares, tienen bastante agua y lo que hacen básicamente es hidratar más al paciente o a través del azúcar, aumentar las secreciones y de esta manera hacen más fluida la flema y fácil su salida, ¿no? No tienen un efecto terapéutico tan esclarecido, tan evidente y la acción también es menor versus otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el clásico mentol, y estos ungüentos, ¿no? Mentol, eucalipto, ¿ya? Hay algún otro medicamento, por ejemplo, en el mercado es muy conocido, un principio activo que viene como jarabes, bastante, que es la guaifenesina, ¿no? Pero ninguno...
Creo que se fue la señal. ¿En dónde me quedé? El último que me escucharon. Eso del eucalipto. De la guaifenesina. Ay, no tengo. Ya. Déjenme compartir de nuevo el iPad. Bueno, ahí está más o menos lo que había estado, sale avanzando solito. Decía que los expectorantes básicamente aumentan el contenido de agua en la flema, siendo menos viscosa y más fluida y más fácil de eliminar, ¿no? Pero sea por acciones irritantes como el metol de eucalipto, que son fuertes, el olor, el aroma que tienen, ¿no es cierto? O por su contenido de lo que son azúcares, como que ocultan la acción farmacológica que bajamente lo tienen, que pobremente la tienen. Uno con hidratar haría prácticamente o muy parecido a esto, hasta con más seguridad, ya que la parte de hidratación del cuerpo compensa si doy mucho y todo eso. En cambio, tienen riesgos de aumentar mucho la flema en grupos, por ejemplo, pacientes con patología avanzada, niñitos, que no puedan expectorar bien, más bien es molestoso esto, ¿no? Y aumenta incluso el reflujo de la tos y todo. El grupo recomendable son los mucolíticos, que estos, más que aumentar la cantidad de flema, aumentando el volumen de agua, más bien rompen la proteína esencial de lo que es el moco, la flema, que es la mucina, desestructuran y hacen que sea más fluida lo que es la flema, sin aumentar su volumen. Estos son más recomendables. De ahí está la N-acetilcisteína, la ambroxol, la bromexina. Que justo les había preguntado algo de la N-acetilcisteína en otro uso que tiene. Entonces, con mi explicación hecha ahorita, les señalo cuáles son los elementos importantes. En el antitusígeno, que igual está restringido a situaciones muy puntuales, su prescripción, si tuviera que prescribir, son los opioides, tipo codeína, dextrometorfano, ¿no? Y el expectoración, recuerde que con hidratar, ya hago mucho, pero si tuviese que prescribir un fármaco que modifique la expectoración, va a ser el mucolítico. Y de preferencia ahí está la N-acetilcisteína, ambroxol, que tienen eficacia comprobada y muy conocida, ¿no? De nuevo, también en patologías muy específicas, tampoco voy a dar para cualquier cosa estos medicamentos. No caigan, por favor, en la tentación de la parte de propagandas comerciales, de la parte de visitadores médicos, de lo que le ofrezcan, si quieren cursos de actualización, lo que quiere que llegue luego al médico, y prescribir medicamentos que no tengan mayor eficacia. Utilícele cuando sea estrictamente necesario en las indicaciones precisas, que ya vamos a ver algo. Es lo que más propaganda hay, junto con vitaminas y todo, vean en la televisión, ¿no? Y no es que se usen cualquier cosa. Continúo. Paso a la parte de medicamentos ya propiamente dichos. Entonces voy a explicar ahorita antitusígenos rápido porque es un repaso. Ustedes ya vieron. Si se dan cuenta en mi parte de esquema previo les puse, aunque no le desglosé así bastante, básicamente opioides y no opioides. Los importantes, los que si tuviese que prescribir, serían los opioides. Y por hoy va mi explicación, y por eso decía que es un repaso de la clase ya vista de medicamentos opioides. Entonces, ¿qué puedo comentar al respecto, no? Tengo la parte de introducción, generalidad, ¿no? ¿Qué es un antitusígeno? ¿Medicamento que hace qué con la tos? ¿Qué creen? Inhibe la tos. Ya podría ser. O sea, fármacos que reducen, voy a ponerle, la frecuencia e intensidad de la tos. Y ahí le pongo en mayúsculas tos, ¿no? ¿Aplicados en qué tipo de tos? ¿La tos seca o la tos húmeda? La seca.
Ya, entonces, que en la humedad no tiene y está contraindicado, más bien porque uno acumula las secreciones y puede dar complicaciones respiratorias, ¿no? Es en tos seca. ¿Dónde voy a utilizar? Continúo. Entonces, voy a la clasificación que algo vimos ya. Tenemos dos grupos básicos de antitusígenos divididos de esta manera, de acuerdo a la estructura química, ¿no? Tenemos el grupo A, y solo por organizar le llamé A, y los antitusígenos de tipo opioide, y su contraparte, que sería de menos eficacia, más bien dudosa, alguna acción por algún excipiente o acompañante, acción más por efecto también placebo que otra cosa, ¿no? Se llaman no opioides. La verdad no recomendaría mucho su uso porque no tiene mucha acción, tiene implicaciones económicas, le expongo a riesgos también al paciente, entonces no es lo más recomendable. De los opioides teníamos varios, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los opioides, no es cierto? Que podría utilizar. Entonces, de los opioides que podría utilizar, el por excelencia era la codeína, el de referencia. Tengo también al dextrometorfano, que en otro medio, más bien por ahí iría la prescripción, ya que la codeína es escasa y bastante regulada su comercialización. Les había puesto como algún extra la dihidrocodeína, un derivado. La noscapina, entre otros. Los principales, los dos de arriba de nuevo. Medicamentos no opioides, ¿no? Una variedad de principios activos, ¿cuáles de manera muy secundaria lo utilizaría? Estos que les nombré también, difenhidramina, tiene alguna acción antitusígena, el bromuro de tiotropio también, entre otros, ¿no? Ahí está la clasificación. De aquí en adelante, básicamente me remitiré, ya que estoy priorizando a los opioides, a ese grupo, ¿no? Entonces pongo 3, farmacodinamia. Ya, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el blanco, Diana? En la que actúan los opioides. ¿Qué receptores? Los receptores, ¿no? Sí, exacto, esos. Ya, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción agonista del receptor MU? Principalmente esta, ¿alguna otra acción complementaria? Sí, la tiene. Deprime lo que es la actividad neuronal. En este caso, ¿en qué lugar específico o puntual? Es en el centro de la tos, ¿no? Ya deprime lo que es el centro de la tos, el reflejo de la tos, y de esta manera la frecuencia e intensidad de la tos seca, ¿no? Entonces, a ese efecto le voy a llamar antitusígeno. Y sin irnos a nada más, paso a la parte de farmacocinética. Ambos se dan vía oral hablando de tos como tal. Ya, y son bastante, especialmente la codeína es bastante liposoluble. Les coloco, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ahí está, se da vía oral con buena absorción, distribución buena, especialmente la, sobre todo, pero ambas mismas pasan, sobre todo la codeína pasa muy bien, barrecélica, metabolismo hepático, excreción renal. Un detalle medio peculiar de la codeína es que tiene un metabolito activo, ¿no? Que media el otro uso que tiene la codeína, que es el metabolito activo, la misma morfina. Es como un precursor de la morfina, la codeína. Claro que no toda la codeína que yo doy se convierta a este elemento, pero
lo que se convierta también ayuda al efecto terapéutico, especialmente en la parte analgésica. Está bien. Paso al quinto elemento, que es la parte de reacciones adversas, que es básicamente recordar la clase de opioides con alguna situación particular aquí, pero bueno, tiene reacciones adversas a nivel neurológico, ¿ya? A nivel, ejemplo, respiratorio también sí tiene, interesante, a nivel digestivo, a nivel geniturinario también, si gustan, ¿ya? Ya recuerdo un poquito más, tal vez se me esté pasando. ¿Qué eran estos depresores del sistema nervioso? ¿Qué RAMS daban a nivel neurológico? ¿Cuál era? ¿Estimulan o inhiben la actividad neuronal? Sí, la somnolencia, deterioro de la atención, dosis altas con usos a largo plazo, un abuso mismo de este medicamento pueden provocar también lo que es la farmacodependencia, ¿no? Este es el motivo porque está más restringido, más vigilado justamente el uso de la codeína, pero su contraparte, el dextrometorfano, en riesgo es mínimo y por eso es más libre su comercio, su uso, ¿no? Aquí es más para la codeína este detalle. A nivel respiratorio puede provocar depresión respiratoria, es raro la verdad, pero bueno, posible, hay que tener en cuenta. De nuevo, el dextrometorfano también tiene menor probabilidad de generar eso. Si bien la codeína ha sido el fármaco antitoxígeno de referencia, ¿cuál es el más recomendable hoy en día o más conseguible? También es el dextrometorfano, eso a tener muy en cuenta. A nivel digestivo, recuerde que con mucha frecuencia, este es de las más frecuentes, náusea, vómito. Y a nivel bajo tenemos lo que es el estreñimiento. A nivel geniturinario pueden provocar retención urinaria, ¿no? No anuria, porque eso sí de orina, más bien no puede evacuar, esto es en vejiga básicamente, ¿no? Retención urinaria. Ahí puedo encontrar un globo o algo, es raro también, pero bueno, descrito en el medicamento. Entre otros, y sí, sé que hay más RAMS, pero estas son de las más cotidianas con este uso como antitusígenos. Interacciones, por esta vez no voy a citar nada, me voy a indicaciones. Sección indicaciones, como ustedes bien me comentaban, es para tos seca, ¿no? Para toda persona que esté con tos seca le voy a dar, no necesariamente le voy a dar para toda circunstancia que esté con tos seca, ¿ya? Entonces, ¿en qué momentos o circunstancias voy a recomendar? Independientemente del cuadro, cuando la tos sea intensa, molestosa, que provoque lo que es dolor, si quieren, a nivel torácico suele ser cuando es muy intenso, y también insomnio, ¿no? Ahí básicamente daré el antitusígeno, ¿no? Entonces, independientemente de la causa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un resfriado, una gripe, las laringitis es muy común en las semanas ya subsiguientes quedarme con una que no cumple mayor función, ahí podría ahorita por ejemplo del COVID, cuando está con tratamiento sintomático también la codeína como antitusígena, ¿ya? Pero es en algunas circunstancias donde hay esta característica, sin decir ya verdad una palabra específica. Si la tos es muy leve, pero aún si la tos está acompañada de flema, no daría, ¿ya? No es estrictamente necesario dar el antitusígeno. Vean que está muy limitado su uso. Y 7, llegamos a dosis y presentación, que ya les di, no recuerdo, creo que de la codeína ya les di. ¿Ya? Entonces, recuérdenme, por favor, de la codeína, del dextrometorfano, creo que no. Esa sí tendría que agregarles ahorita, ¿no? Entonces, codeína. ¿Cómo viene la codeína? ¿Quién recuerda? Comprimidos de 10 gramos. ¿Y el jarabe? De 10 miligramos. 5 ml. Es en 5 ml.
Ya, así mismo es. Entonces, ahí está, verán la dosis y presentación. Comprimido de 10. Si tiene más, hay de 30, hay otros de liberación prolongada, pero ahorita estamos viendo más con esta acción antitusígena, ¿no? Y también tiene un jarabe de 10 en 5. Ya en 5 ml. ¿Cuál es la dosis, por ejemplo, de adulto? Ya pongamos adulto y niños, ¿no? La dosis de adulto es la que aprendimos, ¿no? De 10 miligramos, vía oral cada 4 a 6 horas, ¿no es cierto? Así les habré dado, espero. Y en el niño, hagamos como los antihistamínicos, de 6 a 12 años y de 2 a 5. Y más o menos la misma regla. ¿Cuál era la regla? ¿Cómo le dábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era en el niño ya más grandecito? La mitad. Ya, ¿y en el niño más pequeño? La cuarta parte. El antitusígeno es especialmente recomendable en niños desde 6 años en adelante. En el niño más pequeñito, la verdad, mucho cuidado. Y no se diga si es menores de 2 años, prácticamente no se recomendaría, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ahí está un ejercicio de cómo dosificaríamos. Y paso al dextrometorfano, que se parece, la verdad. A ver, dosis y presentación. Este viene en comprimidos de 10 también, hay uno de 15. Y los jarabes también vienen parecidos de 10 y también de 15 miligramos en 5. Las dosis de adulto y niño ya es de 10 a 15 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Ya, ¿cuál doy cada 4, el de 10? ¿Cuál doy el de cada 6? El de 15 miligramos. Y en el niño, si usamos el mismo criterio de 12, de 2 a 5 años, este incluso es más seguro en niños, ¿ya? Le daría la mitad y la cuarta parte, pero recuerden, cuando sea estrictamente necesario, porque así regularmente no es recomendable prescribir o abusar un poquito del uso de los antitusígenos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está la parte de dosis y presentación de este grupo terapéutico y hemos avanzado. Agrego, no sé si acabe en mis demoras, el otro grupo. De los que modifican expectoración ya quedó descartado los expectorantes. Yo les decía que con hidratos hace lo mismo, me evito la exposición a ese medicamento que también implica riesgos, ¿no? Si tuviese que prescribir algo para modificar la secreción, esta expectoración que sea bastante viscosa, de difícil desgarro, que ahí esté tosiendo y difícilmente sale, pero hay flema, lo usaría en otro grupo que se llama los mucolíticos. Ese sí lo usaría, y de nuevo, no abusen cualquier cosa, lo usaría en indicaciones muy puntuales que compartan esta circunstancia de la que flema se produzca con bastante frecuencia, que sea bastante viscosa, de difícil desgarro y salida. Ahí usaría básicamente lo que es el mucolítico. Pongo la parte de generalidad. Ya dos ideas básicas aquí en la generalidad, qué es y en qué circunstancia le utilizo, ¿no? El mucolítico son fármacos, ya que reducen la viscosidad del moco de la flema. Básicamente modificando lo que es la mucina. Alterando la estructura de la mucina, ¿ya? Es lo que cambia. Aquí no aumenta agua, que es lo que hacían los expectorantes. Va contra la mucina, les desestructura, y de esa manera modifica la viscosidad. Recomendados, cuando la expectoración sea muy viscosa y de difícil salida.
Listo, ahí vamos a dar, esta es la parte introductoria. Y aquí no hay clasificación, sino básicamente nombres. Hace un rato ya les di, espero ya se hayan grabado, familiarizado, ¿cuáles eran los fármacos para mucolíticos? ¿Cuál? N. N-acetilcisteína. Cisteína. Tenemos otro que va a ser el ambroxol, conocido. Y el último que les agregué, aunque menos interesante, bromhexina. De nuevo les resalto los fármacos más importantes aquí. Continúo. Estamos casi en el tiempo. Tres, farmacodinamia. Interesante también para la flema, la expectoración, pero sobre todo para doctor, el otro uso que tiene. La pantalla. No, el audio y todo. Se desconectó usted. Recién se vuelve a conectar. Allá. ¿En dónde me quedé? Estaba la farmacodinamia de los mucolíticos. Justo, no ha demorado mucho. Estaba diciendo que el mucolítico rompe los puentes de sulfuro de la mucina, desestructura la mucina, su ensamblaje cuaternario, su estructura cuaternaria, y deja de cumplir su función, que es el que da la viscosidad al moco, ¿no? Entonces, al desestructurar esta proteína, la flema se hace más fluida, y a eso le llamé como acción mucolítica, es lo que escribí básicamente. Pero extra, la N-acetilcisteína también reacciona químicamente con radicales activos. Por ejemplo, del oxígeno, logra alguna acción antiinflamatoria en el bronquio que ayuda mismo en las patologías que vamos a ver, se utiliza, pero en donde más bien resalta y se estrella esta acción de reaccionar químicamente con algún radical reactivo, con un metabolito tóxico reactivo, es en la intoxicación por paracetamol, ¿no? Este efecto le voy a llamar antioxidante. Esta es más de la N-acetilcisteína, de los demás no, ¿ya? Y muy útil en la intoxicación por paracetamol, justamente el que tenga esta propiedad, ¿no?, de reaccionar con su metabolito tóxico. Cuatro, vamos a las reacciones, farmacocinéticas sería, ¿no? Las vías son lo importante, lo demás la verdad que no trasciende demasiado. Les coloco rápido las vías de absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Qué vías se utiliza estos medicamentos? Vía oral, muy conocida. B inhalatoria también se puede utilizar, no es que aquí estrictamente necesario sea utilizar la vía inhalatoria, donde se absorbe poco el fármaco
y está bien, quiero el efecto en vía inhalatoria, tiene una vía interesante, vía venosa lenta y diluida. ¿Para qué uso será? ¿Mucolítico o la intoxicación por paracetamol? ¿Pero qué creen? Intoxicación. Sí, ahí voy a utilizar. ¿Y qué medicamento sería que tiene esta entonces? N-acetilcisteína. Sí, la N-acetilcisteína. Distribución buena, metabolismo hepático, excreción renal. Que no les importe demasiado la farmacocinética porque no tiene mayor complejidad más que las vías, ¿ya? Las vías, si recuerden, los dos fármacos, vía oral, vía inhalatoria, y también puede ser venosa en el caso de la N-acetilcisteína más usada para esa consideración, lo que es la intoxicación por paracetamol. RAMS son medicamentos muy seguros, hasta en eso le ganan a los expectorantes. Los expectorantes, al hacer mucha flema, aumenta la tos, pueden acumularse y dar complicaciones respiratorias, tipo una neumonía dando un lactante, que no puede sacar bien o expulsar bien la flema, podría complicarle con eso. En cambio, los mucolíticos, no, más bien los mucolíticos básicamente son digestivas y respiratorias y raras. Si presentan, suelen ser muy leves y bastante tolerables las reacciones adversas. ¿Cuáles son? Básicamente náusea, vómito a nivel digestivo, es propio de la vía oral que se presente esto, y en la respiratoria, por la vía inhalatoria, broncoespasmo, pero suele ser leve, poco frecuente, poco relevante y poco importante, la verdad, ese riesgo, ¿ya? Interacciones, sí voy a dar unita, que es la que medio estoy diciendo que tiene algún uso estos medicamentos extra, además de mucolíticos, ¿ya? Entonces, el rato que yo doy la N-acetilcisteína, a reaccionar con radicales que son altamente reactivos, como el derivado del paracetamol, que se llama NAPKI, es el nombre químico. El resultado es que inactiva, ¿no es cierto?, a la molécula altamente reactiva. Entonces, este NAPKI normalmente es inactivado por el glutatión. Cuando tomo mucho paracetamol, no es suficiente el glutatión del hepatocito y empieza a reaccionar con todo, con organelas, con membrana, con el ADN, y daña el hepatocito y lo mata, ¿no? Esa es la fisiopatogenia de la lesión hepática por este metabolito tóxico. Si yo doy algo en reemplazo al glutatión, que va a ser la N-acetilcisteína, secuestra, reacciona con el NAPKI y lo inactiva y evita el daño generado. Muy importante que sea en un periodo temprano la administración de la N-acetilcisteína para que actúe. Tiene que ser en las primeras 24 horas. Mientras más temprano, mejores resultados. Si me demoro, ya está, ya presenta la lesión hepática, el medicamento no regenera el hepatocito, solo evita que se dañe, ¿no? Pero si ya está dañado, ya no podría hacer mucho. Ya, indicaciones. Me robo un minutito de ustedes, dice que estoy con el tiempo ya para tratar de acabar esto. Entre desconexión y desconexión, se fue. Para patologías con flema muy viscosa, de difícil desgarro, básicamente, no es necesario, podría, pero ya les digo, con hidratar al paciente cuando está con flema, en otras enfermedades suele bastar, pero ejemplos claros en donde podría indicar, en lo que es la bronquitis crónica, ¿no? O el EPOC como tal, ¿no? Cuando hay bastante flema y todo esto, ¿no? Podría dar también en la fibrosis quística, cuando hay el compromiso respiratorio, una flema con esas características. Esto ya es más rara. En la mucoviscidosis, que es una patología genética, viscidosis, donde sale la flema muy viscosa. En un resfriado, en una laringitis, en otras patologías respiratorias agudas, podría dar, pero ya les digo, con hidratar suele ir casi igual bien, ¿no? No es estrictamente necesario. Y obviamente la N-acetilcisteína puedo dar también en la intoxicación por paracetamol. Recuerden, primeras 24 horas es el periodo crítico.
Termino con dosis y presentación. Ya, es de la N-acetilcisteína de la que voy a hablar, básicamente. Y ahí cómo viene este medicamento, ¿no? Es como mucolítico, pongámosle aquí en la primera parte. Hay varios, vienen jarabes, en sobres, hasta en soluciones para nebulizar. Les doy el más típico, de 200, sobres de 200 y de 300 miligramos. Eso se prepara y luego se ingiere por vía oral. Y la dosis es esa, ¿no? De 200 a 300 miligramos vía oral cada 8 horas. Esto como mucolítico. Y la verdad, el uso más interesante es el que les colocaré acá. Viene en una solución inyectable, el 20%. En la intoxicación por paracetamol y tiene 3 dosis. ¿Ya? 150 miligramos por kilogramo, vía venosa lenta diluida. En una hora tengo que pasar el preparado. 50 miligramos por kilogramo, vía venosa lenta diluida, le paso en 4 horas. Y lo último es 100 miligramos por kilogramo, de nuevo vía venosa, y le paso en 16 horas, total 21 horas. Fíjense, si yo sumo todas las dosis, en definitiva 300 miligramos por kilogramo, solo que dividido en 3 tiempos. El primer tiempo le paso en una hora y le diluyo en dextrosa en 200 ml, dextrosa en agua. El segundo en 500 ml y el tercero en 1000 ml. ¿Listo? Calculo las dosis y le diluyo, le calculo el goteo para esos tiempos y en esos volúmenes, ¿ya? Disculpen que les di un poquito rápido la parte final. Quería acabar y no dejar ahí pendiente. El día de mañana vemos oxigenoterapia, ¿ya? Ya les decía esto, ya me encargo yo de compartirles materiales y darles, ya que es de varias fuentes que voy a tratar de hacer una indicación de cómo usar el oxígeno, en cuál está indicado, los riesgos mismos de la terapia con oxígeno, entre otras cosas que hemos de ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda final que tengan? Háganlo, por favor. ¿No hay dudas, preguntas? No, doctor. Está bien. Han de tener más ocupaciones. Continúen nomás con su día. Un abrazo. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.